¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Monstruo. Estoy triste. ¿Estás triste? Sí, muy Monstruo, triste. Es Navidad, es época de estar feliz. Precisamente, pero estoy triste. ¿Pero por qué? Ay, te lo voy a decir. A ver, contame. Siempre sos muy bueno conmigo. Desde que estabas chiquitito. Sí, monstruo. Siempre me has acompañado. Sí. Y yo este año quería hacerte un regalo especial. Monstruo. Pero me di cuenta de algo. ¿Qué pasa? Que hay que comprarlo. Y yo no trabajo, nadie me da la cena, nadie me da mesada, como se llame, esa cosa que le dan a uno con unas moneditas. Monstruo, pero no es necesario que me des un regalo. Con tu cariño es más que suficiente. Pero yo quería darte algo que pudiera recordarte aunque no me viera. Monstruo, yo siempre te recuerdo. Chadito. Déjame contarte una historia. ¿Y me va a dejar esa historia? Sí, yo sé que sí. Es una historia muy hermosa de una mujer que vivía en una casita muy humilde. Era una mujer sola, se había quedado sin marido y le tocaba sacar adelante a una catizumba de chiquillos. Oh, tenía muchos hijitos de todo. Pero todas las Navidades recibía una sorpresa especial. ¿En serio? Sí. El 25 de diciembre amanecía frente a la puerta de su casa una canasta enorme llena de víveres. ¿De comidita para toda la catizumba de niños? Efectivamente. Wow. Esa mujer recibía la bondad de alguien que ponía esa canasta frente a la puerta de su casa. ¿Eso es otra de conto maravilloso? Sí, y no sabía quién le dejaba esos productos frente a su puerta. En algún momento llegó a pensar que era el curita del pueblo. En otros pensó que eran los millonarios, más millonarios del pueblo. Eso pensé, para ser tan grande esa canasta tenía que ser alguien con mucho dinero, ese que no tengo yo. Llegó a pensar que incluso era el dueño de la finca, que le había dado un pedacito de la finca para vivir ahí. Así que un día decidió levantarse muy temprano, el 25 de diciembre en la madrugada, para ver quién le ponía aquella enorme canasta de víveres frente a la puerta de su casa. Eso iba a ser también emocionante, saber quién era esa persona con ese gran corazón. Imagínate que ni siquiera había cantado un gallo. Todavía estaba oscuro, el cielo lleno de estrellas, y de pronto vio que un bultito empezó a asomarse entre el caminito que llevaba a la cabaña. ¿Un bultito? Sí, un bultito que traía una enorme canasta de víveres que colocó frente a la puerta de su casa. ¿Sabes quién era? ¿Quién? ¿Quién? Porque me da mucha curiosidad. Era un peón de la finca. Un hombre, al igual que ella, muy pobre, pero solitario. Un hombre que igual pasaba necesidades. Que no tenía mucho dinero, pero le daba mucho a ella y a los chiquitos. Efectivamente. ¡Ay, qué lindo! A veces los regalos no vienen de personas con mucho dinero, pero sí de personas con mucho corazón. Ay, y yo tengo mucho corazón para darte mucho cariño y agradecimiento, así que... Ella que estaba escondida para
que él no se diera cuenta de que era quien llevaba las canastas, al día siguiente tomó una decisión: invitar a que el hombre a almorzar. Buenísimo. Y sí, efectivamente, la Navidad es un pretexto para compartir en familia y compartir con los que menos tienen y darse cuenta de que a veces nos dan las personas que menos esperamos. Monstruo, yo sé que vos no tenés dinero porque vivís metido aquí en el cuarto todo el día, pero no te preocupes, con tu cariño para mí es suficiente. Ay, Domingo, por eso te quiero tanto. Y yo también. Aunque monstruo, la verdad que una plática semanal no me caería nada bien. Nada mal, digo. Ya está pidiendo mensualidad. Voy a dormir, Domingo. Buenas noches. Buenas noches, monstruo.